Why should you? Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Ender Lilies. No me he olvidado del juego que estábamos jugando anteriormente, pero a este juego hay que darle mucho calor, mucha cera, mucho amor, mucho cariño y es un juego muy, muy, muy bonito. A mí me encanta el arte de este juego, es un arte maravilloso, tiene pues un sentido artístico que me gusta muchísimo. Aparte de la jugabilidad y todo lo que conlleva el título es hermoso. Es hermoso, es bonito, se juega bien, tiene cierta dificultad, cierta posición, cierta resistencia. Eso es importante, a mí me parece importante en un buen Metroidvania, está bastante bien compensado. Las batallas son muy chulas y pues no os voy a aburrir más, vamos a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que queréis? Seguir viendo pues cómo continúa la historia, qué es lo que vamos haciendo, ¿no? Estamos aquí nivel 22, yo juraría que es la partida del otro día, sí. Sí, porque el otro es lo del Early Access. Voy a bajar un poquito el volumen que me trono. Y tengo que ir a buscar por ahí. Bueno, iba a decir almas, historias, tal. Pero no funciona así la dinámica, la mecánica de este juego. Pues ahí lo tenéis, estamos otra vez aquí con este pedazo de banda sonora y ese arte increíble que tiene el juego. Se ve muy bonito, se ve muy bien, además tiene muy buena calidad. A 2K se ve maravilloso. La verdad, es increíble. A mí es un juego que me emocionó muchísimo cuando lo probé. Y es un juego que tenía ganas de que saliera ya de ese acceso temprano. Pero muchísimas ganas de darle ya caña y poder completarlo con, pues entero. Básicamente entero. Lo que no recuerdo es cómo se manejaban las cositas. Entonces tengo que ir mirando a ver cómo iba esto.
Porque para mirar el mapa había un botón que jurara. Ah, sí, ya me acuerdo. Y sería tirar por aquí o ir para la zona de abajo. O meterte por la puerta. Que yo creo que nos vamos a meter de momento por la puerta. Y vamos a ver un poquito porque me parece que por esta zona... Sí, por la puerta era aquí. Por la puerta era exactamente aquí. Ahí teníamos el ascensor para seguir bajando. Y nos toca repetir esta parte donde morimos antes de ayer. Ayer al final no pude hacer directo, pero bueno, hoy estamos como un clavo, como siempre. Me lo tuve que comer. A ver si para de lanzar mierda y podemos hacer algo con él. Porque se ponen tontos. Venenaco, ¿eh? ¿Será perra del infierno? Me ha tenido que dar, ¿eh? Ya estoy dándole, Jesusete, tío. Es que este juego... brutalísimo, ¿eh? Es brutalísimo. Tienes que decidir qué te comes y qué no. La madre que los parió. Muérete. Mira qué guapo, ¿eh? El bicho ese del fondo. Qué hermoso, me quiere dar amor. Hay una plataforma aquí, ¿no? Sí. Hostia, me va a enganchar. Es que me va a enganchar. Vamos a ver si podemos hacer algo. Está jodido, ¿eh? Está jodido el tema. Está jodido. Vaya hostión que me ha dado. Me ha dejado temblando, amigo. Yo no sé cómo me va a pasar de aquí, ¿eh? Se me está poniendo jodido. Es que toda esta parte es ese cuadrito. Y dices, hostias, ¿para dónde voy? Se van acabando las curaciones también. Vamos a correr, a ver si podemos hacer algo. Tira de la palanca, hija, tira de la palanca, que nos sodomizan aquí mismo. Ah, vale. Vamos a ver dónde vamos, porque me parece que venimos por el mismo sitio, ¿eh? Esto estaba oculto, vale. Vamos a volver a llamarlo. Yo creo que se oye bien, ¿no? Ahí están, qué cabrones. ¿Cómo me tenéis a contento? Vale, lo tengo controlado. Lo que pasa es que vamos bastante mal de vida, ¿eh? Y no sé yo... Bueno, hemos mirado todo esto. Es importante. Vamos a guardar. Por lo menos lo hemos echado un vistacito. Nos va a tocar volver a matar bichos, pero por lo menos ya sabemos dónde estamos. Vamos a seguir por esa parte de abajo. Seguimos subiendo de nivel poco a poco, ya cuesta bastante más.
Por lo menos vamos un poquito mejor. Esta es la parte de los bichos cabrones. Esta es la parte del agua. Vale. Ya me ubico. Que ya llevamos dándole caña un poquito en esta zona. Me cuesta habituarme un poco a la jugabilidad, aún. Pero será cerda la tía esta. Joder, la que me ha dado, hijo. Ya está. Y además subimos de nivel y todo, ¿eh? Fantástico. ¿Podemos usar el ascensor para bajar un poco más? Bueno, ya está aquí el hijo puta este. Lo que aguanta, majo. Está complicado ya. Así seguimos subiendo de niveles y podemos hacer algo. Me cago en 10, es verdad. El tío este cabrón. Me va a matar, ¿eh? Estos son los que me dieron problemas. La madre que te parió. Y se van a acabar los poderes. A ver si acabo con él. Hostia, me tuvo que dar ahí. ¿De verdad me lo estás contando? Acaba con él. Acaba con él. Madre de Dios. No tengo claro. Luego me van a volver a salir. Hostia, es verdad que tengo que volver a cascar a la pava. Esta es la que me mató. Quita muchísima vida. ¡Hostia! ¡Me mata! ¡Bien! Melville, ¿dónde estás? Vamos a purificarla y que nos digan un poquito qué pasa con esta. Pero por lo visto estaba buscando a un tal Melville, que debe ser el marido o el novio. Alguien a quien le tiene afecto. Bruja de las flores, nueva habilidad. Crea un viento que lanza a los enemigos que están delante de ti. Esta bella bruja, muy enferma, pasaba sus días en soledad y rodeada de flores esperando a su amor. Quien se fue para buscar una cura, aunque lo que ella ansiaba era pasar más tiempo junto a él. Melville era su amado, como bien sospechábamos. Y entonces aquí, pues no hay más avance. Nos podemos subir. Qué guapo, ¿eh? No tengo curaciones ni nada, madre mía, ¿cómo voy? Me van a acabar matando. También lo que puedo hacer es darme prisa, ir esquivando, volver a subir, curarme para no morir, y así podríamos intentar evitar esa muerte, porque, a ver, el escenario es grande, pero se hace rápido. Lo único que luego tendríamos que hacer otra vez, pues eso, backtracking, porque es que veo yo que con dos hostias me van a matar. Lo estoy viendo jodido, y estamos al lado, que es que tampoco... Es que aquí te dan un par de hostias, un par de bichos que sean un poco complicados, y te dejan mirando para Cuenca, tío. Y bueno, además hemos subido un nivelito. Podríamos utilizar también esa magia, pero creo que de momento no vamos a... Bueno, vamos a mirar a ver qué podemos configurar. Ya que estamos, ¿no? No perdemos mucho.
podemos configurar todo este set. Tenemos dos sets de habilidades. Tenemos este que está en nivel 2, que lanza a los enemigos que están delante de ti, que puede ser interesante. También es cierto que puede ser interesante. No estoy usando las habilidades porque soy un bestia, pero podríamos cambiarlo por la babosa esta, que está bien, pero esa es mejor. Y luego subir de nivel más adelante alguno, pero de momento estoy guardando los puntines. Bueno, pues... No sé qué más deciros sobre el título. Me lo estoy pasando bastante bien. Es un título que tiene cierta complicación. Un poquito. Tiene algo de dificultad. Pero es muy satisfactorio. Los controles son bastante buenos. Y bueno, el apartado visual no hace falta que os diga más, ¿no? Es increíblemente precioso. Pues eso. Y ya me han dado un poco duro, ¿eh? A ver si subimos a otro niveluco, que me viene guay. Me lo estoy comiendo todo, chaval. Bueno, pues ya habíamos visto que por ahí estaba lo que hemos hecho. Hemos vencido a un miniboss. Ahora viene esta parte que es bastante entretenida. Hostia, vale. Pensé yo que me iban a sodomizar. Y hay que intentar rebasar esto. Como sea. ¿Ese es trampa? ¿Ese es trampa o es este? Dios, hijo... No sé. ¿A reventar? A lo cerdo. Ya está. Bueno. Pues entonces aquí no hay más que rascar, ¿no? No podemos avanzar más. No podemos avanzar más. Me cago en 10, tío. ¿Cómo me han puesto? Mirando para Cuenca. Pues aquí hay que volver después, pero ahora mismo no podemos hacer más. Estaría explorado. Porque tenemos aquí en el mapa una parte que apunta hacia abajo. Pero no veo. Me da a mí que va a ser por el agua. Así que ya estaría. Vamos a quitar el poder. Que no nos hace falta gastar. Aunque bueno, nos vamos a recuperar ahora en el banco. Y vamos a proseguir para adelante. Guardamos la partida. Y bueno, vamos a seguir ahí dándole un poquito de caña. Estamos a punto de subir al nivel 24. Ese agua... me huele feo, ¿eh? Venga, dale. Dale fuerte. Que nos machaca. Me quiero rascar y no puedo. Hemos subido de nivel. Fantástico. Va a tener que ser así estas partes porque... Uf, esa agua. Como caiga ahí, muero, ¿eh? Y yo no sé qué habrá aquí abajo, pero...
Hostias. Fragmento. Fragmento de amuleto. 5 puntitos de vida más. Ahora la cuestión es cómo... Me muero. ¿Habéis visto, no? ¿Cómo te baja la vida de rápido? Eso habría que desbloquearlo, entonces hay que seguir subiendo. Me cago en 10. Mírala. Estaba ahí, ni la había visto, ¿eh? Me quedo sin vida nada más empezar, ¿eh? Yo creo que tengo que intentar llegar aquí. ¡Ea! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Muchachos, espero que estéis disfrutando y lo estéis pasando bien porque, vamos, yo... Desde luego soy como un niño pequeño. La cuestión es... ¿Qué habrá ahí abajo? Porque no te plantea el mapa, pero de otra manera muy diferente a como estamos acostumbrados en los Metroidvanias. Y así tienes un compartimento, una especie de habitación gigante, tú te buscas la vida, abajo hay un camino y adelante hay otro. Y abajo empalmará con aquello. Vaya, acabo de tirar un PDT de esos tóxicos. O sea que habría que... ¿Puedo ir para adelante? ¡Uf! O para abajo. Bueno, mira, veo que puedo subir. Me han tirado traición ahí. Una mierda de esas, ¿eh? Y ahí para adelante, ¿qué habrá entonces? No tengo ni idea, porque me miro para allá. Y al fondo... ¡Fu, tío! Pero no llego. Ahí, olvídate. Olvídate que no llegamos, ¿eh? Lo único bueno es que creo que por aquí voy a poder... Sí, nena. Voy a poder abrir la zona de antes. Mira, desbloqueado. Así que fantástico. Tenemos una zona de agua ahí abajo y tenemos un ascensor para ir bajando. ¡Uf! ¡No! Y tenemos un sedimento impuro para poder subir cositas de nivel. ¿Qué os parece? Pues para esto era arriesgarse un poco el pellejo. El que quiere algo, ¿no? El que quiera peces que se moje el culo, normalmente dicen. Bien dicho está. Es lo que toca. Nos queda... ¡Muy buenas, Michael, tío! ¿Qué tal? No te había visto entrar. Pues venga, vamos a seguir. Por aquí podríamos subir, pero no mucho más. No hay nada más por las paredes y esto es algo que tenemos que desbloquear desde esta zona. Me acuerdo que esto era bastante largo, así que habrá que mirar a ver. Va a estar chungalí. Me quedan 31 tiritos del bicho. Dale, dale. Vamos a ver. No me quiero precipitar, que luego me pasan cosas. Siempre por bestia y animal. Pero muy bonito, ¿eh? Esta parte es para unir con la otra zona, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Poderes! Cojonuten. ¿Y qué más hay? No hay nada más, ¿no? A ver que aquí no haya bichos en el agua. Me cago en... Hemos resuelto. ¡Mira cómo vienen!
Vienen atacados, ¿eh? Les deberé dinero. Es que hay mucho aquí, ¿eh? Y me ha tenido que dar. ¿Será hija de la gran...? Esta es la parte de antes. Así que una vez que está desbloqueado, incluso podríamos plantearnos hacer backtracking y eso. Pero bueno, es que no sé. Porque te subes para acá. Vuelves a la otra zona. Está todo ya hecho. Y estaríamos aquí. Lo cual no supone mucho esfuerzo volvernos. Creo. Nah. Era cortito. A ver si consigo aguantar un poco mejor, ¿eh? Pues me están dando una mano de hostias que no es ni medio normal. Pillando sedimentos impuros y todo. Ya estamos otra vez a mitad de camino. Estamos volviendo para aquella zona. Podremos seguir avanzando. Nos tiramos por aquí. Y... ¡oh, hostia! Espera, esa me va a volver a dar. Es que lo estoy viendo. Hija de... Me cago en tu... Bueno, por lo menos me ha dado una. No, no 20. Quería meterme por aquí. ¡Ea! ¿Qué cabrones son? Me van a hacer el chucuchu del tren, ¿eh? Vamos para el suelo. ¡Perfecto! Pues tenemos más sedimentos impuros para poder mejorar nuestro arsenal. Y estoy contento. Estoy contento. ¡Hostia! Me he caído justo encima de ella, ¿eh? No podía haber tenido más suerte. Aquí no hay nada, ¿verdad? Porque esa parte... es justo de la que venimos. Este lateral. El agua. Hay un bicho esperando. Qué majos son, ¿eh? ¿Cómo nos quieren? Bueno, tengo algo para curarme ahí si la lío. Recuérdalo, ¿eh? Maloney. Bueno, me lo comeré todo. Pero esa va a acabar palmando. ¡Hostia! ¡Que me revienta! Vamos a ver si podemos acabar con él, con el bichete este. A ver si así le pilla un poco más. Algún poder más.
Bueno, hemos abierto. Hemos abierto. Ahora la cuestión es... Joder, tío. Quitan muchísimo. Ya está abierto, ¿no? ¿O qué ha abierto? ¿Qué es lo que ha abierto, Tron? Pff, ni idea. Yo no sé si es que por aquí estaba... Ah, amigo. Tengo que fortalecer un poco más mis poderes, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos una parte más para arriba. Que nos lleva un poco más para abajo. Esto brilla. Hostias. Me estás diciendo... Ah, tío, míralo. ¿Y si me dejo caer? Bueno, por lo menos hemos conectado todo esto. Esto era lo que había que abrir. Vámonos, vámonos, vámonos. Para abajo. Venga. Hemos solventado, ¿eh? Oh, yeah. Puntito de guardado. Pues vamos a ver si podemos mejorar alguna habilidad, porque a mí el aguilucho este me gusta. Tengo 87 y 50 y... ¿Puedo? Me faltan 3 sedimentos impuros, macho. Sospecho que debería estar dándole brisa a otras cosas también. La fe de la doncella blanca 3. Quienes presencian el milagro de la purificación empezaron a ver a la doncella blanca como su salvadora, lo que expandió la llamada fe de la doncella blanca, lejos de la alabarda. De alabarla como una diosa, los acólitos de la doncella la tenían como modelo y guía para evitar la impureza. Así, los purificados vivían en tranquilidad rezando por la paz. Me suena que hemos leído algo muy parecido anteriormente, ¿eh? Venga, Dante, tío. Un saludo, colega. Un saludo. Y ahora la cuestión es, ¿seguir por aquí? Seguir por aquí, tirar más para abajo. Aunque hay una parte que yo creo que me he dejado más atrás. Pero es que el mapa es bastante tocho. O intentar subir un poquito a ver qué podemos hacer. Porque aquí arriba... Ea, hay algo. ¡Oh! No llega. Buena, sequito, tío. ¿Qué tal? Pues ahí voy, ahí voy. No llega, no llega, no llega. No, hombre, normal, estás cansado, tienes que descansar. Es así. ¿Jefe? Va a tocar jefe, tío. Me va a partir el lomo. Me va a partir el lomo. Tengo que ver cómo reacciona. Ah, vale. Ya te pillé ese movimiento por lo menos, pero me va a matar. Me va a matar porque las primeras veces siempre son jodidas. Thank you.
Bueno, de momento se me está dando. Pero ¿habéis visto la cantidad de vida que tiene? No hago más que meterla de hostias. Se ha calentado, se ha calentado, se ha calentado. Hostia. He echado un torbellino por ahí. ¡Qué hija de puta! ¡Me tiene encerrado! Otra calentada que se ha pillado. Me va a matar. Me va a matar. ¡Me ha reventado! Me ha reventado. Bueno, le hemos quitado las dos tercios de la vida, pero me ha reventado, eh. Me ha partido el lomo. Tengo nivel 25, no sé si será suficiente, cuanto más nivel mejor, pero... Tengo el remolino este y tengo el ataque este que mete bastante duro, pero es que no lo tengo claro. Bueno, venga. Hija de la gran... Me ha reventado y acabamos de empezar. No, de esa no paso, ¿eh? Vamos a ver si ya podemos hacer algo. Voy mal, ¿eh? Bueno, va pillando. Dios, fallé eso. Qué perra del infierno, chaval. Me va a matar. Oh, tíos. A la segunda casi. Le faltaba muy poquita vida, pero es que empecé muy mal. Venga, podemos con ella. A la tercera va, ¿eh?
Joder, qué cagada, tío. ¿Pero qué dices? Estoy cagando la hora muy, muy gorda. Dale, perro, ven aquí. Hay que centrarse, hay que centrarse. Me ha dejado encerrado ahí. Mal asunto. Uf, tío, media vida. Otra vez media vida por gilipollas. Estoy probando estrategia y no me está saliendo muy, muy guay, ¿eh? Nada. Me va a matar. ¿Cómo lo sabía? Y es que no lo veo tan difícil. Pero al final me pongo tenso, ¿eh? Esta va a cascar ahora. Ya está. Lo he decidido. A la cuarta va. Al principio es muy fácil, si no la cago. Vale, ya le hemos calentado y no nos ha tocado. Eso es bueno. Ya me dio. Por listo. Es hora de poner el pajarín. Ya me ha retirado bastante vida al bobo, ¿eh? Ya se calentó, ya se calentó, ya se calentó. Ahora viene lo decisivo. Lo importante.
Me cago en 10, tío. Ya estaba, ya la tenía controlada. Es que es muy pendeja, ¿eh? Muchachos, es muy pendeja. Pues a la quinta tendrá que ser. Se me está atravesando un jefe, tíos. Increíble. No sé, no me parecía tan complicado el juego. Y bueno, es verdad, yo creo que este me costó. Bueno, no importa. Aquí la cuestión es pasarlo bien. Y bueno, ir avanzando poco a poco. A esta ya le voy pillando el truco. Lo que pasa es que no puedo cometer errores al principio, ¿eh? Como ese. Los tiempos son fundamentales. Y podemos proseguir. Estaba pensando yo en hacer unas historias y me chufa. Tuvo que dar. Eso es lo que me jode. Esas partes de daño por contacto y todo eso. Me va a dar. Pasa que creo que no quita vida. Vamos, que está pillando como mala perra. Ya la tengo ahí sodomizada, de mala manera. No sé, ahora me la haré sin curarme. Bueno, sí, me he tenido que curar una vez. No te preocupes por la vida, Maloney. Ahora. Ahora. Y ahora va más rápido. Ya está, ya está, ya está, ya lo hemos controlado un poquito. Y me ha sobrado vida. Bastante, además. ¿Estás ahí? Vamos a purificarla, a ver qué nos cuentan. El círculo mágico está al borde del colapso. El único sitio que juré proteger. Todo lo que ayudé a construir dejará de existir. Aunque lo di todo para protegerla.
Frithia, solo quiero que estés bien. Fuiste mi primera y única amiga. Aún recuerdo aquel día que salvaste a mi madre corrompida de su sufrimiento. Fue el día en el que te convertiste en la doncella blanca de la fuente. No podrás recuperar aquel valioso tiempo que te arrebaté. Aún así, seguí indagando para aliviar tu carga y sufrimiento, aunque fuera un poco. No soporto pensar que todos mis esfuerzos podrían haber sido en vano. Hasta que la lluvia cese, seguiré protegiendo este lugar. No quiero perderlo. He pasado mucho tiempo trabajando en esta magia. Y así se pasó todo lo que pudo, con todos sus esfuerzos intentando salvar esto. Todo se resume en este momento. Ya sabéis que con la lluvia comenzó todo. Toda esta maldad, toda esta maldición. Habilidades, bruja oscura Irene. Dispara proyectiles mágicos que impactan a enemigos lejanos y que cambian ligeramente su trayectoria para apuntar a los enemigos delante de ti. ¡Ostras! Eso está bien. Nacida en el círculo mágico, Irene fue considerada un mago prodigio desde joven. Abrumada por la soledad y las expectativas de su entorno, terminó conociendo a la doncella blanca de la fuente. Burbuja de la bruja. En el agua puedes moverte, atacar y evadir. Con la magia protectora de la bruja, oscura Irene, puedes sumergirte bajo el agua, donde también puedes moverte libremente, atacar y esquivar en todas las direcciones. Pues mira, ya podemos ir por el agua. Aún habiendo perdido su mente, la barrera para proteger este lugar permanece intacta. Descansa en paz. Eso es bueno, porque si no sería una puta locura cómo se volvería esto, ¿no? ¿Y podríamos seguir avanzando por ese lateral? No hay más. No hay más. Y hemos recuperado nuestros puntos de salud y todo. Todo al tope. Así que ahora nos tenemos que dar la vuelta, hacer backtracking, como siempre, regresarnos y poder elegir caminos de agua. El primer sitio de agua que nos encontramos es este. Y va a ser por donde podemos descender, quizá. Podemos atacar por aquí. Vamos a ver qué hay. Vamos a echar un vistacito, ¿eh? ¿Habrá bichos? También algunas zonas. Espera, muchacho. Vamos a descansar. Pero tenemos más zonas de agua para mirar en los demás sitios. Pues no lo sé, tío. Pero del mismo botón, el tornado está bien. ¿Y esto? Es que no sé si cambiar este por... por lo de Irene. Tiene buena pinta. Amigo. Es como otra arma, ¿no? Vamos a ver. Me gusta mucho. Pues venga, nos quedamos con eso. Guardamos y a ver si podemos mejorar habilidades. 87, 90, 87. ¿Pero por qué sigo con 87, tío? Estamos a puntito de subir de nivel, pero matando al jefe no hemos subido un nivel. Increíble. Pero será mamón. Vamos, corre. Que no nos interesa pegarnos ahora con esto. 9 de vida. Bueno. Mejor que nada, ¿no? A ver si puedo con lo de la bruja Irene hacer algo. Hemos subido de nivel. Perfecto. Pues ya por lo menos ya estaría. Ahora lo bueno es que puedo coger esto. Puedo subir. Llenamos los poderes también. Bueno, esto lo puedo dejar para luego. Vamos a mirar por aquí abajo. Un poquito más al fondo.
Qué fáciles son de matar así. Sedimento impuro, 10 para mejorar habilidades. A ver si por fin son los sedimentos lo que me hacían falta, porque creo que me hacía falta algún sedimento impuro. Bueno, pues esto es para conectar zonas. Bien. Y si rebuscabas un poquito, pues encontrabas sedimentos para poder mejorar las armas. Por lo demás, no veo yo que podamos ir a más sitios. Simplemente ascender. Y seguramente que reconozcamos la zona a la que llegamos ahora mismo. Me quiero imaginar que la reconozcamos. Sí, me suena. Me suena. Tieso. Me suena bastante. Oh yeah, y como el agua está siempre por las zonas de abajo, no sé, bueno, hay agua por todos sitios aquí, qué leches. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Hay bastante agua para investigar. Y creo que no es de la tóxica, así que... Bien, reconozco la zona perfectamente. Se acabó lo que se dio, amigo. Aquí se acababa todo, pero por lo menos voy a escudriñar un poco. Porque consigo fragmentos. Y eso es bueno. Bueno, son cachitos de vida también. Ah, está bien. Es muy a lo rata porque te dan muy poquito. Pero merece la pena. Aquí cualquier cosa cuenta. Vamos a ir bajando. Y vamos a hacer lo que nos falta, pero antes dadme un segundito que quiero mirar una cosilla, ¿eh? Veo que los días de diario no somos mucho, igual falta de costumbre, ¿no? Porque como no estaba acostumbrado a emitir antes, pero bueno, iremos emitiendo un poquito más últimamente porque tengo un poco más de tiempo. Básicamente es por el tema del empleo, que ahora mismo estoy como estoy, ya me entendéis. Entonces por eso puedo aprovechar un poquito más. Que si veo que no van bien, no os va bien los días así más de diario, pues seguiremos haciéndolo como siempre. Jueves, viernes y sábado, ¿no? Aunque hoy es jueves. Pues entonces no entiendo yo esto. Porque aquí no había nada más, ¿no? Solo un par de enemigos cabronazos, a los que no quiero yo ahora enfrentarme. Porque me van a partir el lomo, van a partir la espalda, fijo. Aunque deben dar bastante experiencia. Dame un cachito. Vamos a rellenarnos. Y seguimos un poquito para adelante, pero es que no sé, tíos. Si no os está molando, bueno, me lo podéis decir. Pero no lo entiendo, porque este juego es brutalísimo. Es de lo mejor que he jugado en mucho tiempo. Sé que os gusta mucho Hollow Knight, que acabaremos de hacer más finales. Me imagino que habremos de hacer más cosas, pero tenía cosas pendientes, os lo dije. Y este juego merece mucho la pena, tíos.
Bueno, pues ya estaría todo mirado, sin problema. Lo único, ahí no podemos atravesar ni hacer nada, no hay nada oculto. Le he dado bastantes vueltas, así que no hay mucho más que arañar por aquí. Nos vamos a ir. De hecho, me están entrando ganas de hacerme el backtracking completo de toda la parte del mapa, porque tenemos ya varias habilidades. No sé si a lo mejor sería perder el tiempo, porque igual nos hace falta todavía alguna más. Y eso sería más a considerar al final del juego, pero tampoco sé lo largo que es el juego. Me imagino que tenga una longitud bastante, bastante más que aceptable. Porque ya estamos viendo que el título se las trae y tiene pinta de ser un poco largo. Aunque bueno, siendo un Metroidvania, lo típico que viene siendo, ¿no? Salvo raras excepciones, de más cortos o más largos, porque ahora los hay más cortitos también, suelen ser en torno a 15 horas. Ya puedo, ¿no? Toma ya. Que no sé si será una habilidad muy básica, pero me apetece subirla más. Me ha ayudado bastante. Y ahora sería por aquí, pero claro, ese agua nos mata. Así que en ese agua no hay nada que hacer, olvídate, además es que se ve. Aunque igual hay algo para coger ahí a mala hostia, en plan, juégate la vida y luego me cuentas. Podría ser, ¿eh? Estos juegos a veces tienen esas características un poco hijaputescas. Había agua por aquí, ¿no? De la mala. Pues seguimos mirando. Buah, qué control, ¿eh? Y aquí es cierto que no había más. Pero bueno. Ya por lo menos todo lo que nos ayude a subir un poco de nivel, ¿no? Porque vamos un poco justitos, ¿no? Vamos un poco justitos. Vamos pasándolo ahí un pelín mal. Pilla por ahí, come. Cómetelo todo, amigo. Aquí no sé yo si habíamos mirado. Aparte de que se puede alcanzar una zona. Dalo. Dale caña ahí. Muy bien. Y hemos subido otro niveluco. Estaríamos en esa parte. Es que hay que joderse, ¿eh? Me gustaría poder volar o algo. Tengo que probarlo. Porque si no, no voy a dormir tranquilo hoy. Pero no sé yo si llegaré. Ni de coña. Pero es que ni de lejos. Ni por poco. Bien, ya sé qué parte es. Vamos a tirarnos por aquí. Pues aquí tampoco veo yo que pueda, ¿eh? Sintiéndolo mucho, solo hay una forma de avanzar. Y no... No se puede. Tiene que ser un poquito más atrás, donde el banco, básicamente.
Todo esto está bastante bien mirado. ¿Qué pasa, mister? Bienvenido, tío. ¿Qué tal? Miramos el mapa bien. Y se supone que hay una zona para bajar. Podemos pasar por aquí. Pero esta zona la teníamos hecha. Me pregunto yo, ¿eh? Claro, estaba chapado esto de aquí. Y si nos volvemos, ¿a qué zona vamos? Estamos en la zona de más arriba. Bien, 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 bien. Vamos a desbloquear esto. Capitán Maloney. Hostia. Madre mía, cómo estoy. Ya lo vi. Antes no podíamos pasar por aquí. Y ahora ya podemos. Odio esos bichos. Ah, mira, puedo nadar más rápido utilizando el dash. O sea que sí me sirve. Hijo de perra. Pues me han dado una guapa, ¿eh? No es por nada. Yo aquí mirando las paredes, a ver si hay algo oculto. Que mientras busco, no, igual me parten el culo. Está complicado, ¿eh? Debería equiparme otros poderes. Oh yeah. Pues hemos conseguido llegar a otra zona donde vamos a conseguir más residuos, ¿no? Furias impuras. Bien. Eso es bueno. Y podemos seguir explorando un poquito más sin dejarnos nada. Por lo menos nos quedamos tranquilos y sabemos que no nos estamos dejando nada. Eso está bien. Eso está bien porque esos juegos ya sabéis lo puñeteros que son, ¿verdad? Vamos por este. Oh yeah, madafacas. Vais a pillar. A ver si a este le puedo dar bien sin que me dé. Nos persiguen, ¿eh? Joder, macho. Esto me olía mal a mí, ¿eh? Esquivado por poquito. Claro. Tengo que desbloquearlo desde el otro lado. Estoy viendo ahora mismo. No me digáis que no es bonito el juego este, ¿eh? Y otro destrozado. Dale caña. Pues si quiero pasar para el otro lado, ya sé lo que tengo que hacer. Míralo. Donde hay otra zona para poder abrir, ¿eh? Hostias, mira lo que hay ahí.
muchacho. ¿Y dónde estaría? Zona nueva. Zona nueva. Pues me tiro. ¡Míralo! Lo sabía. Que podría hacer eso. Vamos a intentar abrir lo otro. Vamos. Se cierra por tiempo, ¿eh? ¿Y esa zona, tío? ¿Qué es esta zona? ¿Dónde estoy exactamente? Si es que no sé si me tenía que haber vuelto, ¿eh? Bueno, vamos a intentar hacer esto. Ya luego lo otro intentaremos recordar que hay que hacerlo. Digo yo, ¿eh? Subimos de nivel. Y no sé si me han dado un poco más de vida o no. Creo que vamos. Me acaba de poner fino. Esto está complicadito, ¿eh? A ver si no casco, porque aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay algo oculto. Lo sabía. Pues furia impura. Un poquito más para mejorar nuestras habilidades, que eso es muy necesario por lo que estoy viendo. Joder, me va a tener que cascar así. Como falle una. Que no está fácil de hacer. Cuando lo hacen bien, suena mejor de lo que en realidad haces. Tener que hacer esas cosas para esquivar. ¿Dónde estoy, tío? Esto me huele muy mal, ¿eh? Oh, tío. Oh, tío, que hay un bicho bien gordo, ¿eh? ¡Hala! Y me tengo que meter para allá. ¡Pero si es que no tengo vida! ¿Dónde tengo yo un...? Uf, ¡madre de Dios! ¡Me va a partir el culo! Me va a partir el culo. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo, muchacho? ¿Dónde voy yo? Pero tendré que volver ahora, ¿eh? Tendré que volver ahora.
Santos tiesos luego volverán a aparecer, pero claro, es que si me matan es peor. ¡Está abierto! ¡Claro, lo he abierto desde ahí! Plegaria de doncella blanca. Aumenta los puntos de vida recuperados con las oraciones sanadoras. Un deseo efímero dejado por una doncella blanca justo antes de morir. Perfecto. Me gusta. Me está gustando muchísimo. Parece que la habitación de una doncella habrá estado viviendo aquí. Hombre, pues tiene toda la pinta. A ver ahora dónde tiro. Esta zona es nueva. Habíamos dicho. Intenta no morirte. Por favor. ¡Oh, tío! ¡Claro, cojona! Muy bien planteado. Aguantar hasta el último momento, si lo has hecho bien. Ir un poco jodido, pero con el backtracking luego recuperarse y poder ya ir por el atajo. Muy bien. ¿Cuánto pide ahora? Oh, pide mucho, ¿eh? Tengo 8 de sedimentos. Y objetos 8. Y tampoco tengo. Bueno, número de proyectiles aumentado, daño aumentado. Eso me gusta, me pone contento, me pone feliz. Y podemos seguir. Leer. Cuadro manchado. Escrito sobre la doncella blanca de la fuente y los objetos mágicos. Aparte de los magos, la doncella blanca tenía permitido el acceso al círculo mágico, por lo que según parece se creaban objetos mágicos diseñados especialmente para ella. Interesante. Peta, peta, peta. Claro, ahora me va a salir toda la bichada otra vez de nuevo. Va a estar chungalíe. Así que voy a tener que resolver esto. Porque luego para pasar corriendo... Bueno, y si subiera un nivel ya, vamos. Más feliz que una perdiz. Contento y feliz. Porque el temita es que ese me va a dar estopa, ¿eh? Ah, ya sube poco los niveles, ¿eh? Venga. Corre, muchachita. Que sabemos que va por tiempo y me cierran. Bueno, pues vamos enteros. Y un poquito más de vida, además, tenemos por las oraciones. Eso es bueno. ¡Qué poquito! Me lo comí. Quitan muchísimo, ¿eh? Porque luego el jefe no es ninguna tontería, ¿eh? Los jefes te destrozan. Es que hay demasiada mierda por aquí. Me están dando. Bueno, calla. Por lo menos he llegado con 2 curaciones. Vamos, corre, cabrona. ¿Y cómo llego? Necesito una habilidad para correr más rápido. ¿Cómo va? Pues va a ser que igual he cometido el error de venirme aquí antes de tiempo. Más rápido no voy. Más rápido no puedo ir. Nah, está hecho mala hostia. No puedo enfrentarme todavía a esto. Es bastante duro. Estoy seguro de que el bicho es bastante duro. Pues a ver cómo resuelvo yo esto. Bueno, de abajo arriba siempre es más fácil y por lo menos subiremos un nivel. Digo yo. De lo malo. Nivel 29.
Ahora para el 30 lo vamos a sudar un poco, pero bueno, oye. Tampoco lleva tanto tiempo subir de nivel. Es que matar a los bichos es duro, ¿eh? Hombre, así es más fácil. Pero es duro, es duro. Petao. Uf, qué poco ha faltado. Lo estaba viendo ya, digo, uf, madre de Dios, la hemos liado. Pues por aquí estamos. Debería hacer un viaje rápido y echar un vistazo. Y es lo que voy a hacer, yo creo. Si no, pues me decís. Tampoco... a ver, viaje rápido. Fijaos el mapa, tíos. Tenemos zonas al comienzo para poder acceder también. Vamos al principio. Arre, arre, caballito. Ah, coño, pero lo de las estatuas. Bueno, venga, vamos a darle, ya que hemos venido. Pero claro, venga. Más facilico. Que no me dejé yo nada escondido. Es que se supone que hay una zona para acceder desde aquí y hay que subir. Pero vamos, será más adelante. Aquí procuraré pasar poco tiempo, porque además no subes apenas el nivel. Me acaba de curtir el lomo bien, ¿eh? Por prisas. Que creo que ya habíamos revisado, ¿no? Sí, porque esto es el atajo. Tiene que estar cerca.
Uf. Por distraerme. Aquí. Aquí. Ahí sería poder subir, pero no, no podemos, no podemos. Yo no sé si los jefes se repetirán. Digo yo que no. Digo yo que no. Y efectivamente no. Qué chula la catedral esta, es que me encanta. Vamos a fijarnos en todo, ¿eh? Esta música me pone los pelos de punta, tíos. Me pone los putos pelos de punta. Hostia, y se despierta. Yo pensé que estaba muerto. Hay que fijarse muy bien en todo, ¿eh? Están ahí como escondidos. Veinticinco de vida de curación, ¿eh? Me está gustando a mí ese concepto. Vamos a subir por este. Vamos a poner el águila. La verdad es que usar poderes no uso muchos poderes. Al menos de momento. Vale, o sea que por ahí de momento no podemos hacer nada. Vamos a seguir abriendo zona. Ya está tieso. Vaya hombre, lo ha roto por mí. Ahí no había nada para subir, ¿no? No, no hay nada. Aquí. Esto hay que cascarlo. Y creo que voy a poder. Sube. Sube. Desde el otro lado. Un poquito más adelante. Vamos a ver si podemos romperlo, ¿eh? ¡Ole! Toma ahí. Cadena mágica. Tenemos una ranura más para una reliquia. Perfecto. Ya vamos haciendo cositas, ¿eh? Vamos avanzando un poquito más. Muy interesante. Desde luego es que... Pff, hostia, es que solo por escuchar la música ya merece la pena. Y aquí. Aquí nos faltaban cosas por hacer. Fragmento de amuleto. 5 puntitos de vida más. Otra cosita hecha.
Tengo seis ranuras, pero solo tengo tres reliquias, así que debería encontrar alguna reliquia pronto. Alguna reliquia nueva. Esta parte de agua no podíamos bajar anteriormente y no sé si habrá algo. Y luego tenemos esa parte de abajo de agua también. Esta de aquí. Tampoco hay nada. Vale, decidimos. ¿Abajo o arriba? ¿Abajo o arriba? La parte de abajo creo que es la que hemos estado haciendo ahora, ¿no? Vamos a tirar para arriba. Vamos a intentar hacer la parte de arriba. Y luego ya si eso nos volvemos al otro lado. Creo que es ahí donde me hacía falta mirar un poco más. Me tuvo que dar, ¿eh? ¿Y ahora qué más partes revisamos? ¿La de abajo o la de arriba, tíos? ¿La de abajo o la de arriba? Es un temita, ¿eh? Vamos por abajo. Creo que ya sé cómo voy a intentar coger eso. Digo yo que me podré subir a algún tejado ya. Digo, ¿eh? Pero no lo tengo claro. Uf, ¿a qué me ha dado, hijo? No llego ni de coña. Debo necesitar una habilidad nueva que no tengo todavía. No llego, tíos. Bueno, voy bastante más rápido porque aquí no es tan difícil. Y voy cómodo. Aunque hay una parte donde hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Estamos abajo ya. El agua. ¿Cómo lo sabía? Antes vamos a intentar cargarnos al bicho. Este cabrón me mata. El cofre, tío. El cofre. Ese cofre es mío, chavales. No llego, su puta vieja. Ya somos nivel 30. Otro cofre. Anillo del gigante. Aumenta ligeramente el daño de tus ataques sobre la tierra. Un gran anillo imbuido en poderes mágicos llevado por guerreros de Finisterra de constitución robusta. Dado su gran tamaño, una niña podría llevarlo como brazalete. O sea, es bastante gordo.
tochote. Pues en cuanto pillemos el banco nos lo equipamos. Una caja. Por ahí podríamos volver a subir y por aquí podemos irnos. Y es que hay una parte interesante que quiero mirar. ¿Cómo lo sabía? Me acordaba más o menos bien. Logro desbloqueado. Inicio del viaje. ¿Cómo que inicio del viaje? ¿Cómo que inicio del viaje? ¿Qué me estás containing? Anillo de Frithia. Anillo de Frithia. Si pulsas RT mientras lo tienes equipado, podrás ejecutar un contraataque. Asimismo, si pulsas RT justo cuando recibes un ataque, podrás devolverlo y anular el daño. Anillo que llevó la doncella blanca de la fuente, quien era la tercera doncella blanca. Ella destacó sobre sus antecesores por su resistencia de la impureza y por salvar a incontables impuros. ¿Y aquí va a tocar jefe o algo o qué? ¿Cómo va esto? Vamos a descansar. Pues me voy a equipar cositas. Ranuras de uso 2. Ranuras de uso 0. ¡Cero! Me encanta. ¡Dámelo todo! Voy bien. Mejor habilidades. Armas antiguas. Número de objetos. ¿Por qué no puedo? La espada. Subirla de nivel. Cojones. Guarda. Que se viene algo interesante. Este camino parece llevarnos al cementerio del subsuelo. Hay muchas ruinas de épocas pasadas aquí. Sigue casi igual que en aquellos tiempos. Antaño, el reino de Finisterra solía estar habitado por el pueblo de los antiguos. A los antiguos se les arrebató su patria, sus familias y su honor. Lo perdieron todo. No sé si se puede llamar superviviente a alguien inmortal. Pero yo fui un guerrero de los antiguos. Caí en la batalla y pasaron años antes de que pudiera despertar. Lo único que no había aparecido era mi pacto inmortal. Entiendo lo que se siente quedarse en completa soledad. Hostia puta. Interesante, ¿eh? Interesante, porque ahora nos vamos a lanzar por aquí. Digo yo que podremos unir, pero me quedo con las ganas de explorar el resto de las zonas. Hay zonas ahí en puntitos rojos que todavía están por hacer. Pero bueno. Estamos en las catacumbas, qué chulo, ¿eh? Muchas rutas han sufrido derrumbes debido al diluvio mortal. Pero debe de quedar alguna reliquia o guarida secreta de los antiguos por explorar. Y esto va a ser más difícil. ¡Vaya hostias meten, chaval! Ah, mira. Media vida. Por un par de bimbazos. Por gilipollas. Va a estar difícil porque no domino todavía el parry. Y hacer el parry con esos botones... me va a costar. Tienen más vida, ¿eh? Estos cabroncetes. Si me tiro abajo del todo, ¿qué? Algo me...
Escapamos del diluvio, pero aún así perdimos. Sedimento impuro. Tiene que ser desde arriba. Joder, ya he usado dos curaciones. Hay una caja ahí abajo, pero ¿qué me estás contando? Venga, ¿qué dices, chaval? Como sea un bicho de esos. Me da un algo, ¿eh? Venga, vamos a probar. Creo que era aquí. ¡Ea! No era aquí. ¿Dónde era, tío? ¿Vamos? Hostia. Era bastante más atrás. Pues voy mal, ¿eh? Hostia, que es un poquito más... Madre mía, de Dios. La que estoy liando, ¿eh? En un minuto. O sea, que es aquí. Oh, yeah. Me he ido bastante más abajo. ¡Madre mía! ¡Hijos de Satán! ¿Pero de dónde salen estos bichos? ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Mira el ojo del culo este! ¡Me matan! Me han matado. Bueno, por lo menos hemos explorado un poquito. Un poquito zona nueva. Pero es una locura esto, ¿eh? ¡Ojo que es una locura! Ah, nos las vamos a hacer. Luego si hay que hacer backtracking se hace, pero nos las vamos a hacer. Se irá subiendo de nivel según vayamos espabilando, matando bichos, etc. Poco a poco, poco a poco. No sé, me están dando la del pulpo. No me sale a mí eso, ¿eh? Hemos subido de nivel y nos han subido la que nos han dado, hijo. Por lo menos eso ya está roto.
Pues o para abajo o para adelante. No queda otra. Si miramos el mapa bien... Vale, para abajo en las catacumbas, a partir de ahí podríamos llegar a otras zonas. Y por eso poder abrir otros lugares. Y no tengo claro si es lo que quiero, pero desde luego me las han hecho pasar putas. Vamos a probar por aquí primero. No controlo yo el parry, ¿eh? Hostia, tío. Se te va de las manos interactuar. Tirar de la palanca. Y más puertas. Vamos a tirar por la parte de arriba. Antes de que se acerque, hasta la dejo yo. Bien tiesa. Está bastante difícil ya, ¿eh? Está bastante difícil esto. Podía subir a las... No llego ahí ni de... Pero ni de palo, tío. ¿Y esa parte? Bien. Lo tenemos. Lo tengo más o menos vigilado, la zona. Buenísimo, coloso. Pero buenísimo. Pero está complicadillo, ¿eh? Está poniendo duro, duro de cojones esto. Y cada cachito del mapa que te indica aquí, como un cachín de nada, como una habitación de nada, resulta que es un sitio laberíntico bastante grande. Cada uno de ellos. Y hay un mogollón. De momento voy teniendo poderes. Como se me acaben, me veo jodido. Mira cómo se lanzan. Quieren abrazos. Qué majos, ¿eh? Llegué. ¿Por aquí era? Míralo. Uf, solo de pensar que una de esas cosas puede ser uno de esos bichos que me cuesta tanto matar, y pensar que posiblemente ya estaría muerto, si llega a haber uno de esos, ya se me ponen, vamos, los pelacos de punta acá. Vale, esto sería para subir. ¿Quiero subir? Quiero tirar para adelante, venga, vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a interactuar. ¡No! No. Pues entonces no quiero yo eso. Yo quiero subir, tío. Ahí de momento no llego. ¿Es por aquí subir? Es por aquí. Lo tengo para Switch y jugando mientras los abuelos descansan y no paran de escucharme refunfuñar de las veces que me revientan. ¿Y por dónde llegas, tío? ¿Le has dado muy duro ya? Yo, bueno, he muerto 3 veces en todo el juego. Creo que 3... Bueno, no. 3 veces. Y 5 me ha matado el último jefe. Y otro jefe me mató una vez. Y los demás a la primera.
Y de momento pues comprobando cómo es esta zona, que no tengo ni puta idea. Pero pinta jodida. Menos mal que todavía tengo poderes. Ya os digo. Pero soy jodidamente malo. Va, yo soy bueno y... O creo que soy. Creo que se me dan bien. Me cago en 10, tío. Creo que se me dan bien estas cosas. Y aún así, pues, me está costando, ¿eh? Porque al principio es muy fácil. Si te cuesta al principio, entonces... Jodido vas. Porque esto... Esto ya es otro mundo, ¿eh? Esto es... Tela jodido. De hecho, no es que vaya yo muy bien. Examina bloqueado. No se puede pasar. No es por desanimarte, ¿eh? Porque merece mucho la pena el juego. Y la dificultad, para mí, siempre lo he dicho, no es que apoye la dificultad porque sí. Además, las dificultades que no son orgánicas no me gustan. Pero que un juego sea un juego y no una tontería para pasar el rato, pues es lo que busco yo. Que un juego sea un juego, no un... Que hay experiencias que están muy bien, que son facilonas y están para vivirlas. Que sí, que lo entiendo. Pero... ¡La madre que os parió! ¡Me tenéis hasta la... ¡Picha! Que piensas que el juego está compensadísimo, y lo está. Pero dices, no es muy difícil, pero empiezas a avanzar y dices, ¡hostias! ¡Hostias! Que resulta que era más difícil. Jugando con los Joy-Con, que son muy pequeños para mis manos. Ya te digo, macho, yo tengo las manos, no tengo las manos muy grandes, y ya para un mando de Xbox, que es lo que está bien, pues fíjate, no tengo las manos muy grandes. Y es que los Joy-Con son para niños, tío, básicamente. No oficiales, que son como si fuese un mando de Xbox, pero lo presté a un amigo y ahora urge. Ah, vale. Pues a ver, ¿qué podemos hacer? Ahora mismo estamos aquí subiendo, pero puedo elegir un lado o el otro. Pues quiero conectar más tirando hacia la izquierda, que es de donde venimos siempre. Tiene sentido, ¿no? Es lo lógico. De cabeza, vaya. Que no me maten. Que no me maten porque llevo un buen rato sin morir y como me toca repetir todo esto, me va a arrancar la cabeza. Me va a arrancar los pelos de la cabeza. Claro, el tema es que yo quiero ir por ahí, pero no me dejan. Cinco puntines más de vida. Vale, eso... Eso está bien. Pero de 5 en 5 no hacemos nada, ¿eh? No hacemos nada, ¿no? ¡Uf! Madre mía, como agua de mayo, ¿eh? A ver qué más puedo subir. ¿Qué más podría utilizar? Este es el que voy a subir yo ahora. ¡Dale caña! Daño aumentado. Espera, ¿sigue teniendo bastante de alguna mierda? No puedo subirlo más. Qué penica, ¿eh? Y nueva nota, la doncella blanca sucesora, Fritia, la tercera doncella blanca, ha recibido su designación en referencia a la fuente que yace al este. Aunque Silva es una guardiana más que apta, no es del todo consciente de la increíble carga que supone una doncella para alguien tan joven como ella. En lugar de quedarse confinada en el castillo, quizá sería mejor que pasara el tiempo en las catacumbas o en la villa escarpada que la vio nacer. Así lo ha deseado la doncella blanca del viento. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la nueva doncella. Pues ahí tenemos un poquito más de lore y una zona para bajar que parece que está chapada. Me parece que está cerrado. Pero bueno, hay que examinar. Esto habrá que abrirlo desde la parte de abajo. No queda otra, así que habrá que hacerse la parte de abajo después. Y tenemos que proseguir todo recto hasta el fondo. Tampoco es que tenga más. El juego... ¡Me cago en la madre que os parió! Míralo.
en todos los dientes que me acaba de dar. Te caes, tío, porque no te esperas que haya un barrancazo. Y me acaban de quitar un cachito de vida. Menos mal que ya no me han quitado tanto. Y porque tengo equipado los amuletos, y no olvídate. Te mueres enseguida. Ahora tendré que intentar subir. Hostia, estos bichos los odio, ¿eh? Porque es que ahí hay un culo que echa cosas esas. Bien, más agua. Y una zona para subir, por la cual no sé si voy a poder escalar. Sí, 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 señor. No quito lo suficiente para matarlos antes de que exploten, ¿eh? Vamos a ir un poco para atrás, que seguro que me he dejado algo interesante. Acabo de darle al parry, tío. Fragmentos impuros. Mierda. Bueno, por lo menos me da para curarme. Me he vuelto a caer. Y esta vez sabíamos que estaba ahí, pero al intentar esquivar, me he ido por el agujero. Bueno, calla que vamos con casi toda la vida. Pues eso ya estaría. Porque por aquí, si intento hacer otra cosa, igual llego, ¿eh? Claro, pero está cerrado. Malditos. Pues qué pasada. Me ha destrozado el alma, ¿eh? Como sabía yo que tenía que haber algo un poquito atrás. La batalla del Fuerte Gemelo 1. Una gran calamidad en forma de una horda de impuros se aproximaba desde las tierras impuras al este. Las acompañaba el rey impuro carmesí, temible encarnación del rencor acumulado de los antiguos. El rey impuro carmesí. En el Fuerte Gemelo les aguardamos la doncella blanca de la fuente y los valientes caballeros dispuestos a afrontar la crisis que asolaba el reino. Los caballeros se levantaban y continuaban luchando, pese a que los abatieron incontables veces. O sea, las pasaron bastante canutas. Vamos a hacer que explote, que si no nos da problemas. Y ¡ea! Hemos conseguido abrir esta zona. Por lo menos ya hemos desbloqueado esto. Lo que pasa es que hay muchas zonas escondidas, mucha zona para desbloquear, mucha cosita por ahí, ¿eh? Malditos impuros. Pero mola el lore, es ciertamente algo complejo, porque como no te enteras mucho de la movida, no sabes muy bien qué está pasando, vas entendiéndolo a fragmentos y te van llegando pinceladas, cuando te quieres dar cuenta, te enteras de que, pues, de que te cuesta entenderla, porque tiene cierta complejidad dentro de lo que es. Madre mía. Eso, cabréate. He dado al parry, tía. No hace caso al parry, ¿eh? O lo hago mal. Son demasiadas cosas. Pero bueno.
Así a lo perro desde abajo. Me gustaría poder matar a todo lo que hay por aquí. Soy un ansia, sí. ¿Qué pasó? ¿Has visto ese bug? No me hagas caso, hombre, no me hagas caso. ¿Dónde estará el culo ese? Es que estoy seguro de que llego a algún sitio desde aquí, pero no quieren que llegue y te acojonan, pues desbordándote de una manera brutal. No, pero no llega, no llega. Es muy justito. Muy justito, no, no llego. De momento debe faltarme alguna habilidad por ahí. Me cago en 10, ¿cómo lo sabía? Ya me estaba imaginando que tenía que ser un cerdo de estos, ¿eh? Los odio con toda mi alma y mi corazón, ¿eh? Y este será otro. Menos mal. Me sale otro y me revienta vivo. Míralo desde donde podía ir. A ver si llego. No llega, no llega. Me la tengo que jugar mucho. Y es que... Pa, tío. No era para nada. No llego. Cago en la leche. Qué mala hostia que tienen, ¿eh? Siempre la misma historia. ¿Habrá algo por ahí? No. No parece haber nada. Parece que la doncella blanca y las guardianas estuvieron en la iglesia subterránea. ¿No te viene ningún recuerdo? Pues parece que no. La muchacha sigue sin recordar. Y eso que hemos matado ya unos cuantos. Algunos cuantos jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Quiero ver qué hay aquí. Que parece que hay una carta. O... Sí. Nota de Silva 1, de la que hemos hablado justo anteriormente. Algo pasa con los caballeros y soldados del fuerte gemelo. Siguen levantándose por mucho que los abatan, inmunes a la impureza. Como si fueran impuros. Debería habérselo preguntado a la doncella blanca, pero me aterraba el hecho de que todos fueran impuros, a excepción de nosotros dos. Sigrid, perdóname. Te ha arrebatado tu puesto de guardiana para protegerte, pero como era de esperar, palidezco ante ti. Lo hacen todo bastante justito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso si no juegas muy mal. Si juegas mal, no llegas. No llegas a las zonas, etc. Lo hacen todo bastante justito, pero bueno. Me parece bien. Me gusta. A ver, este va trekking, si puedo por lo menos vadear por aquí. ¡Qué raro! ¡Qué raro que tampoco llego! ¡Qué cosas! Lo que me viene lógico a la cabeza, por más o menos lo que cómo se ha establecido el mapa para poder unir las zonas de la manera más lógica, me lo impiden siempre. Así que luego me va a tocar dar más vueltas que un hijo puta del día del padre. Así te lo digo, y es que lo estás viendo, pero el juego pinta que va a ser más largo de lo habitual para un Metroidvania al uso. O sea, que es un juegazo, es tremendo, tiene una banda sonora terrible, tiene un arte... emotivo, pero muy a mí me encanta. Es que me está volviendo loco este juego. Es uno de mis juegos favoritos ahora mismo ya, de este año. Si no, quizá el juego favorito. Y me va a durar, ¿eh? Bueno, parece que estamos nosotros y alguien más, nada más, ¿no? No sé por qué últimamente en Hollow Knight sí había más gente. A lo mejor era porque era Hollow Knight, pero vamos. El canal de Metroidvanias va, básicamente.
A ver si mañana va un poco mejor, a ver si mañana puedo hacer directo, porque no sé, tengo que ir al dentista. Si no puedo hablar y se me cae la baba como los mongolos, pues igual no puedo. Pero si puedo, además, a lo mejor hago un cooperativo con un colega. Así que al lío. A ver si puedo mejorar algo. Me da que no, ¿eh? Armas antiguas de momentos que no he encontrado para mejorar este tipo de armas. Y bueno, esto ya es una salvajada lo que piden, así que para más adelante, cuando sea más difícil aún, te darán más cosas. Digo yo, ¿eh? Pero el tema es cuándo y cómo de largo es el título. Pues ya tengo nivel 33. Y no es que haya repetido muchas zonas, ni nada por el estilo. Si he hecho un poco de backtracking porque era obligatorio. Si no, no estaríamos aquí. Pero ya. A esas no me acerco, ni harto vino, chaval. Vamos por abajo primero. ¿A qué va a ser un joputilla de estos? No. Quiero subir para conectar zonas. Vaya, hombre. Es que gobernar en el aire... ¿Y aquí habrá algún hueco? Pero ya sabéis que estos juegos como son. Hay zonas que se parecen, pero no son las mismas. Vamos a intentar subir y que no nos tiren. Vaya cómo está esto, ¿eh? Está de mírame y no me toques. ¡Ole! Nota o vida. El artefacto de Finisterra. Se dice que el artefacto custodio que porta la doncella blanca alivia el dolor que acompaña a la purificación y repele a los enemigos con su poder protector. Se desconoce quién lo creó o cómo, aunque parece tratarse de un objeto de gran valor portado por la primera doncella blanca tiempo A. Interesante. ¿No me queda aguilucho? Sí, sí, me queda uno. Me quedo. Madre mía, voy y me tiro por los dos de cabeza, ¿eh? Parece que daban premios y yo estaba el primero en la cola para recibir, ¿eh? Otra vez. Pues voy a curarme, que por lo menos iba entero, así que tampoco es tan grave. Ah, mira, que eso, también te podía subir ahí. Yo pensaba que no, que era parte del decorado. Ahí he fallado por eso, precisamente. Hay mucho, ¿eh? Para arriba, tío. Hay mucho para arriba. Y luego otra. Bueno, hemos subido de nivel. ¿Y si hay un hueco en esta pared? ¿Y si hay un hueco en esta pared? ¿Cómo lo sabía? Es que esto... Ya uno está acostumbrado a los Metroidvanias y ya se las sabe todas, ¿eh? Lo que pasa es que luego te toca, te obligan, te fuerzan a volver a recorrer todo este camino hacia arriba. Pero bueno, si has petado a los enemigos y no has estado yendo como un cobarde, pues puedes subir con tranquilidad. Mira, qué simpático el amigo, lo que me quería hacer. Y aquí pues puede pasar un tanto de lo mismo. No, pero había que probar. Va muy ágil, ¿eh? No sé si en Switch pasará, pero se maneja muy bien, va, es muy responsivo, responde de una manera brutal, rapidísimo. Puedes hacer quiebros muy rápido en el juego y es una cosa que es muy de agradecer, porque estos juegos se sustentan en eso, y si la mecánica no funciona, apaga y vámonos, Andrés. Pero funciona muy bien. Y aquí, claro, llegar nada. Va fenomenal, en PC es que es una maravilla. ¿Y cómo se ve, muchacho, eh? ¿Cómo se ve?
Nota de Fritia número 3. Por fin han cesado aquellos días tan arduos en el fuerte gemelo. Nunca he visto a tanta gente morir y nunca he purificado a tanta. No quiero volver a experimentar algo así. ¿Habrá alguien capaz de entender mi sufrimiento? Últimamente siento el cuerpo entumecido, aunque no es el dolor característico de la impureza. ¿Qué hago si se me paraliza la mano derecha? Prometí hacerle un dibujo a esa persona. Pues cascártela con la otra. Es que es eso. Estos juegos tienen que... Pero es que, hostia, es que esto... No sé lo que les habrá llevado a hacerlo, pero esto lleva mucho trabajo porque es muy pulido. Está muy pulido el juego. Ya no hablo de las mecánicas, es que el diseño artístico lleva muchísimo trabajo. Y es que todo lo grande que es... Te fijas en cada paraje, en cada esquina, en cada rincón, en cada detalle. Está muy detallado. Demasiado detalle. Esto es un curro fino y duro. ¡Hala, hala, 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 hala! Que aparecen y... Me cago en 10. Tío, pues voy a sacar yo al mío. Y además es que meten bastante, ¿eh? Pues me tengo que volver a curar. Ya me queda una cura nada más de 3. Y son los mismos bichos, pero aguantan más golpes. Y eso que yo voy subido de nivel. Permite mejorar habilidades. Fantástico. Es que hay veces que me equivoco hasta con el mío. ¿Y por aquí no puedo pasar? Pff, necesito volar en el aire o algo. Alguna mierda de esas tiene que haber por ahí. Pues amigo, mi gozo en un pozo. Por aquí no podemos ir. Hay que darse la vuelta. Y es cuando descubres que después de hacerse un camino bastante largo, te tienes que ir por otro huequecito de ese mapa. Inmenso. Terriblemente grande. Horriblemente inmenso. Esto va a ser un desquicio. Este juego pinta que para hacer el 100% tela. No sé, me gustaría poder hacer una guía. Una guía 100%, igual que tengo la de Messenger, de Bloodstained y Ritual of the Night. Pero es que con el trabajo que llevan y todo, yo es que no sé ya. Acabaría medio loco. Y luego hay que grabar mucho, hay que sabérselo todo perfecto. Vale, tengo buena memoria. Una vez que me paso un juego, si me lo paso de continuo, de seguido y no paro y no estoy con 5 juegos a la vez, pues te podría hacer una guía bien, pero... Es que no sé, me lo estoy pensando. Para abajo, para un lado. Pues y el otro lado no me dejaba caminar. Y no sé, no lo hemos abierto. Ni de coña lo hemos abierto. Es que no lo hemos abierto. Pues habrá que mirar a ver si puedo bajar por el ascensor. Por aquí había uno, ¿no? Vale, una tabla. A ver cuál es el que me ataca. ¿Eso veneno? Con premios andamos ya, ¿eh? Tengo que andar con pies de plomo. Porque aquí te dan 2 golpes y te dejan mirando para cuenca, ¿eh? Hostias. ¿Dónde estoy exactamente? Pues tendré que seguir por ahí, como me tiren. Ea. Yo no sé si aquí arriba... ¡Me cago en la put! ¡Un jefe! ¡66! ¡Que quita de flechas! ¡Hostia, cómo mete! Estoy muerto. O muere él o muero yo. Pero... ¡Hostia! Esa no me la sabía. Yo pensé que... ¡Me cago en 10! ¡Fu! Me han reventado, tío. Que son las 12 y 9. Yo voy a dejarlo también. No te preocupes. Así que paso a despedirme. Y habrá que hacer eso el próximo día. Voy a dejarlo por aquí. Aunque el juego me está gustando bastante, tampoco quiero agobiarme mucho. Porque quiero descansar bien. Últimamente tengo unas cuantas cosas pendientes por hacer. Y yo creo que es buen momento para dejarlo. Así que nada, lo único, pues muchas gracias por acompañarme. He muerto, pero ya has visto que se empieza a poner complicadillo, ¿verdad? Se empieza a poner un poco jodido esto. Pero, buah,
Me encanta, me encanta. Lo que pasa es que mientras vas descubriendo enemigos nuevos y vas viendo todo lo que hay, pues te van cascando, es inevitable. Pues nada, chicos, un placer y mañana, pues si todo va bien, sin problemas. Yo creo que últimamente voy a poder estar bastantes días seguidos haciendo directo, así que por aquí estamos. Nada, chicos, como digo siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga, coloso, tío.